el día de hoy. Creo que ese ha sido el factor fundamental para asegurar el éxito de este emprendimiento. ¿Qué va a pasar con Bosque por el clima? Estamos en un proceso de discusión, estamos viendo cómo mantenerlo. Si mantenerlo estático en algún sitio, o convertirlo en una feria itinerante. O sea, tendrán noticias pronto, comunicaremos qué es lo que pasa con este esfuerzo inmenso que lo tenemos que seguir. Muchas gracias. Terminando estos largos 12 días, incluyendo un feriado de por medio, que vale la pena mencionar, que ha sido el día en que más visitantes hemos tenido, estamos hablando de alrededor de 12.800 personas. Uno es que entendemos que sí ha habido una muy buena discusión y comunicación en relación a las mismas personas, probablemente en las redes sociales, pero se han logrado captar un buen público hasta altas horas de la noche. Hemos tenido visitas desde el propio presidente de la República en la inauguración de la feria y los distintos ministros que lo acompañaron, incluyendo al ministro del Ambiente. Hemos tenido la visita de embajadores, como el de Suiza. El día de ayer tuvimos a la ministra del Ambiente también de uno de los países africanos. Entonces hemos tenido una afluencia bastante alta y con altos niveles, digamos. Y en relación ya, si nos vamos a la temática y a lo que el ministerio ha tratado de promover con este pabellón, es que hemos logrado, creo yo, el que mucha gente ya conozca mejor qué es lo que provee las montañas, cuáles son sus bienes, cuáles son sus servicios, y sobre todo qué es lo que tendrían que hacer para aprender a valorarlas y cuidarlas, ¿no? Y tomar acción, que era lo que principalmente nosotros buscábamos a través de esta puesta en marcha del pabellón. Entonces, nada, esperamos que todos hayamos aprendido algo más de las montañas, creo que todos lo hemos hecho. Muchísimas gracias a todos aquellos que pudieron visitar el pabellón, que pudieron conocer un poco más, y finalmente agradecerles porque también esto nos ha permitido a todos conocer un poco más lo que viene haciendo el Ministerio del Ambiente en relación al cambio climático y específicamente sobre los impactos en el ecosistema o en el bioma.